No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seger, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Por Diaquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este viernes 19 de agosto del 2022 y nos vamos con las noticias en No Puedes Jugar Boxeo. Ya arrancamos en Arabia Saudita porque se llevó el pesaje, Joshua frente a Usyk 2 en esta pelea de revancha en el marco de los pesos pesados. Arrancamos con la pelea estelar de la noche. Alexander Usyk, que llega a este compromiso con 19-0, 13 knockouts, dio 221.6 libras en la romana, mientras que Anthony Joshua, quien llega con récord de 24 victorias, 2 derrotas y 22 knockouts, dio 244.5 libras en la báscula. Están en la mesa los títulos de la Asociación, Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y el The Ring Magazine, que dejara vacante recientemente Tyson Fury. En la coestelar de la noche, Felix Gorbich, 242.9 libras, mientras que el chino Shilei Shang dio 277.1. Esta pelea entre Gorbich y el peleador chino Shang es eliminatoria final de la Federación Internacional de Boxeo. Vámonos con más de esta velada. Callum Smith dio 174.7, mientras que su rival Matthew Butterlich dio 174.5 en lo que es la pelea eliminatoria final en las 175 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo. Tirototes a través de, por supuesto, The Zone en 190 territorios en el Reino Unido, en Sky Sports por pay-per-view. Y esto se va a llevar a cabo desde el King Abdullah Sports City Arena, allá en Jeddah, Saudi Arabia, el promotor Matchroom Boxing. Y vámonos con noticias interesantes de Derek Chisora. Y es que Chisora estuvo junto al entrenador de Tyson Fury. Y vean lo que dice. Está interesante el video. Hey man, when's your boy ready? Man, I don't know if he ever gonna be ready. You think you guys go, you want somebody's spot? I think he's finished. Yeah? I think he's finished. How about if you phone him and tell him, listen, I saw Chisora, he wants some smoke. I want him to answer if I say that, ever against anybody. Yeah, I want some smoke. Y cuando lo escuchó Tyson Fury, obviamente ni tardo ni perezoso respondió, sí. Aquí la respuesta del Gypsy King. I see Del Boy's at it again. He's confused because he lost £2 million that I offered him, because stupid 258 said no, they wanted three. And Robert Davis is there to confirm, and so is Frank Warren. I'll show you want some smoke, you little shit house. He was offered £2 million and you shit yourself. You big sausage. Carrot. You're a carrot crunchy, little pussio. Y bien, todo el mundo quiere que regrese el Gypsy King, seguramente porque es el que trae el billete en los pesos pesados. Pero bueno, hablando de los pesos pesados y hablando de historia, no pueden perderse un segundo de este maravilloso sparring entre dos de los mejores pesos completos de toda la historia del boxeo, sí. En una esquina, Muhammad Ali, y en la otra, Larry Holmes. No cabe duda que recordar es vivir, vaya momento el que vivimos. Y bueno, seguimos con video, raza. Aquí tienen un pedacito del knockout del año. Lo entrecomillo porque vean cómo se cae este boxeador y se hace el noqueado para no seguir en la pelea. Pensé que era fútbol, que los tocan y se quieren morir. Pero bueno, aquí el video. Y después de ver el knockout del año, en rumores se dice que el boxeador nacido allí en Coachella, en California, de sangre mexicana obviamente, Sebastián Fundora, quien camina con 19-0, un empate y 13 knockouts, estará de regreso a los encordados
contra el pegador, el de mucho punch de Ensenada, Baja California, Carlos El Chema Ocampo. El Chema viene de ganar, tiene 34 victorias, una derrota y 22 knockouts. Esta pelea se llevaría a cabo el 8 de octubre, así es de que se rumora que Sebastián Fundora, quien es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la 154, después de haberle ganado a Erickson Lubin, iría con el Chema Ocampo. Tirotote, 8 de octubre probablemente. Y vámonos con noticias de Golden Boy Promotions, y es que Floyd Schofield enfrenta a Daniel Rosas en Golden Fight Night. Resulta que Golden Boy estará realizando una velada el 20 de octubre para concientizar sobre el cáncer de mama, lo cual celebro, saludo, festejo y aplaudo. El evento será transmitido en vivo por todo el planeta Tierra a través de DAZN. Encabezando el espectáculo estará el recién firmado prospecto de primerísima línea, Floyd Kid Austin Schofield, quien camina con 11-0, 9 knockouts. Este chamaco es de Austin, Texas. Schofield buscará deslumbrar nuevamente a la multitud una vez más después de que lo hiciera con una impresionante victoria por knockout sobre el excampeón de peso gallo junior de la Federación Internacional de Boxeo. Me refiero a Rodrigo Guerrero. Esto fue en la cartelera de Virgil Ortiz y Mackinson el pasado 6 de agosto. Repito, este combate será el 20 de octubre en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. La verdad que enhorabuena por lo que hace Golden Boy con el tema de la concientización del cáncer de mama. Vámonos con noticias de Bob Arum, quien ha declarado que su objetivo es que Devin Haney se enfrente a Vasyl Lomachenko por todos los títulos. A ver, de las 135 libras, sí, para llamarse el indiscutido. A ver, primero lo que tiene que pasar es que Haney le gane a Cambosos en la revancha y que Lomachenko le gane a Jermaine. Pero, a ver, creo que esta pelea sería muy posible. A ver qué dice Cambosos y qué dice Jermaine. Este peleador, sin duda, que tiene un colmillo enorme, enorme, enorme. Cuidado, cuidado con eso. Continuamos con más de Bob Arum, quien dice que ha indicado o ha mencionado o le habrían dicho que Josh Taylor deja nuevamente vacante otro título. En esta ocasión es el superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Recordemos que Josh Taylor ya dejó previamente vacante el de la asociación, el del consejo y ahora el de la Federación Internacional de Boxeo, y resulta que ya nada más le queda el de la Organización Mundial de Boxeo. Este lo quiere poner en la mesa, según las palabras de Bob Arum, cuando enfrente en revancha a Jake Catterall. Ya se le metió en la cabeza y está desesperado por hacer eso. Así es que, bueno, allá Josh Taylor creo que tenía todos los cinturones y ahora solamente le queda uno. Pero bueno, vámonos con los pesajes de PBC, porque Omar Figueroa, la Panterita, bueno, dio 139.6 libras, mientras que su rival, el exmonarca mundial Sergey Lipines, dio 134.7. Hablemos de Alberto Puello y Batir Akhmedov, que estarán peleando por el título superligero de la 140 versión Asociación Mundial de Boxeo. Alberto Puello dio 139.5, mientras que Akhmedov dio 139.7. Esto se va a llevar a cabo allá en el Seminole Hard Rock Hotel en Casino en Hollywood, Florida. El promotor TGB Promotions y la televisora Showtime. Y vámonos con eso, racita. Estamos a menos de un mes de la pelea, la tercera, debo decir, entre Canelo y Triple G. El Canelo Álvarez subió un video de resumen de lo que ha hecho en su campamento. Así es de que disfruten el video que subió el Canelo. Y después de ver al Canelo Álvarez, nos vamos nada más ni nada menos que a la República Mexicana, porque hoy pelean Adrián Gatito Curiel frente a Mario el Mayonesas Andrade. También estará presente Isaías la Bestia Junior Lucero y Hassan Valenzuela. A ver, nuestros amigos de Boxstar nos mandaron unos pedacitos de las entrevistas que le realizaron. Aquí un pedazo de las entrevistas de los protagonistas de esta noche allá en México. Me llamo Adrián Curiel Domínguez, voy a pelear en la división del peso mosca a 10 rounds contra Mario el Mayonesas Andrade. La verdad vengo físicamente bien preparado, me sentí bien, es un rival que ya conocemos, es un rival bastante duro. Isaías Lucero González, welter, lo que viene para mí, pues se vienen grandes oportunidades. Primero salí bien en esta pelea, con la mano en alto, y queremos debutar en el otro lado. Y después de ver a los protagonistas de lo que se celebra en México, les platico que Tyson Fury está muy atento a la pelea entre Andy Ruiz Jr. y el King Kong Ortiz. ¿Ustedes quieren saber
a quién le va o a quién apoya Tyson Fury entre Andy Ruiz Jr. y Luis Ortiz, aquí está el video y se van a dar cuenta. Hey, Tyson Fury here. This is a video to my brother Andy Ruiz Jr. I hope you're doing well, brother, in that gym. I see that big Doss Wilder has been supporting Ortiz. So the Gypsy King, the main man, is going to be supporting Andy Ruiz Jr. Good luck, my brother. Y bien, nos queda claro que Tyson Fury está apoyando con todo a Andy Ruiz Jr. Vámonos a San Diego, California, donde hubo pesajes de Top Rank. Les platico que Manuel Vaquero Navarrete dio 125.8 libras y Eduardo Báez, el gemelo, 125.8. Los dos exactamente igual. ¿Cómo llegan tanto el Vaquero como Báez a este compromiso titular donde está en juego la 126 de la Organización Mundial de Boxeo? Bueno, con 35 victorias, un empate, una derrota, debo decir, repito el récord del Vaquero, 35 victorias, una derrota y 29 nocaos. Lalo Báez, Eduardo Lalo Báez, tiene 21 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 7 nocaos. Pero hay peleones en esta velada. Giovanni Santillán, 29-0, 16 nocaos, dio 147.4 libras, mientras que Julio Luna, su rival, 147.4, exacto. Nico Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, 157.8. Nico Ali Walsh camina con 5-0 y 4 nocaos, mientras que Reyes Sánchez dio 157.2, ya se los decía, 7 victorias, 2 derrotas y 3 nocaos. Luis Alberto El Venado López dio 127 libras, mientras que Jason Vargas 125.6. Un peleón interesante, pero hablando de peleones, creo que la que se puede robar la noche sin duda es la que van a protagonizar Lindolfo Delgado, que tiene 15-0, 13 nocaos, y Omar Aguilar, el pollo, que tiene 24-0, 23 nocaos. Los dos dieron 142 libras en la báscula en la Romana y están listos para chocar con todo mañana en el Pechanga Arena en San Diego, California, en una velada de Top Rank que podrán disfrutar a través de ESPN y además en ESPN Plus. Y después de los pesajes de Top Rank, les platico que nuestro amigo Saúl Ríos de Boristeca tuvo la oportunidad de entrevistar a Leonardo Báez, el gemelo. Aquí sus palabras. Hola amigos de Boristeca, estamos aquí con Eduardo Báez, el cachanilla de Mexicali, que va a pelear por el campeonato mundial este próximo sábado. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Oh, pues muy contentos y muy emocionados, ¿no? Vamos por el título del mundo contra un gran campeón y ya listos. La verdad, muy contentos. Como bien dijiste en la conferencia, nadie apuesta nada por ti, pero sabemos que eres un peleador. Yo te he visto personalmente allá en Cachanilla Promotions. Eres un peleador que tiras muchísimos golpes, muy aguerrido. Me imagino que no va a ser la excepción el sábado, ¿verdad? No, pues como todo el mundo ya sabe, ¿no? Pues arriba del ring van a estar dos mexicanos, que es garantía de una buena exhibición de boxeo. Y pues la gente es la que va a salir ganando, ¿no? Y nosotros también, porque vamos a arrebatar ese título del Vaquero. ¿Ese título se va para Mexicali entonces? 100%, siempre estamos seguros de que vamos a ganar, estamos seguros de lo que entrenamos y la verdad, seguros de que nos vamos a traer ese título a las tierras Cachanilla. Y hablemos de algo maravilloso, mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo. Ayer estuvimos sentados platicando con Luis Ortiz, mejor conocido como el King Kong. El cubano y yo nos conocemos de hace muchos, muchos años y le quise compartir una anécdota que ni él se acordaba. La verdad que vivimos un maravilloso y mágico momento cuando le hice recordar esta anécdota. Adelante con esto. Allí cerca del aeropuerto hubo una pelea tuya. En ese tiempo tú tenías el pelo amarillo. Güero, güero, amarillo, amarillo, amarillo. A ver si te acuerdas quién se subió a entrevistarte primero. Bueno, ya supe, fui yo. Pero quién se subió conmigo a entrevistarte, ¿tú te acuerdas? No. Don Francisco. Oh, sí. ¿Ya te acuerdas? Sí, verdad. Con Beck Cooper. Voy a pelear con Beck Cooper, ¿verdad? Y me acuerdo porque cuando gana esa noche, y qué bueno platicar esa anécdota, resulta que él iba con el pelo güero, 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 amarillo, y te acuerdas que aventaron muchísimo papel cortado y nos caía por todos lados. ¿Qué tal sí, la memoria? Me recuerdo. ¿Ah? Imagínate qué comí para ese día. Estaba solo en un oficio, yo dormía solo. Arroz blanco con huevo, con rebotillo huevo, para irme para la pelea. Wow, fíjense. Con galleta. ¿Qué historias? Para que vean que a todos les ha costado un huevo. Así es de que qué buena anécdota. No cabe duda que dicen y dicen bien, recordar es vivir. Así es de que llegamos al final del noticiero de No Puedes Jugar Boxeo, no sin antes decirle, raza, que toda la siguiente semana estaremos de vacaciones. Jesús, el patrón allá en Santiago de Compostela, quiere descansar. Así es de que nos vemos próximamente el 29 de agosto de regreso. Pasen una semana descansando de nosotros, aunque estaremos subiendo contenido día a día para que ustedes tengan
pues manera de disfrutar todo lo que es el boxeo. Lo único que no haremos serán los programas en vivo y el noticiero, pero de ahí en fuera habrá contenido para que ustedes lo disfruten. Dicho esto, raza, les quiero decir que por favor suscríbanse en todas las redes sociales, @npjboxeo. No olviden suscribirse al canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo, y nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie. Y antes de irme a lo siguiente y al cierre, les quiero decir que yo le voy a las Chivas Rayadas de Guadalajara, aunque ganen, no le ganan ni al Zacatepec. Pero bueno, ahí el saludo a todos los Chivas hermanos. Y como siempre les digo, raza, y los abrazo a la distancia. Espero que Dios esté en su esquina, así como Dios está en mi esquina. Ya llegan las vacaciones y Jesús, dicen que ya se compró una tanga brasileña. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No Puedes Jugar Boxeo.